van a descansar en este momento. Este, tu nombre, por favor. Mi nombre es Marvin López. Marvin López, hay un gusto. Primeramente, déjame felicitarlos por el arduo trabajo que ustedes realizan para mantener viva la cultura acá en San Antonio Abad. Me gustaría que me comentaras desde hace menos cuántos años llevas participando en esto. Este, yo tengo desde hace 11 años. ¿11 años? 11 años que mi papá me inculcó la tradición, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo desde hace 11 años yo soy bailador de los estudiantes. De ahí me integré a lo que son los viejos del Torito Pinto, de ahí a los viejos del Correo, ¿sí?, que son el 25 de diciembre, y ahora como tocador, ¿no? O sea que se puede decir de que desde bien jovencito te involucraste en esto y has ido participando en varias cosas, que tienen que ver con la cultura en San Antonio Abad. Y eso de tocar el tambor, ¿qué onda? ¿Cómo es que te enseñan o es por tu papá te enseñó? ¿O cómo viene siendo ahí la cuestión? En parte mi papá fue el que me inculcó bastante en aprender a tocar. Igual él me ha inculcado bastante en aprender a tocar el pito. ¿Sí? Entonces, gracias a él yo he ido aprendiendo. O sea que también puedes tocar el pito. Sí, también. Parte, ¿verdad? Sí, parte, sí, sí. De la historia. Parte de la historia de los viejos, sí los puedo tocar. Excelente. Entonces, no sé si quisieras hacer una invitación para la gente acá en San Antonio Abad, que les den un poco más de apoyo para que no dejen perder lo que son las tradiciones. Así es, hacerles el llamado, ¿verdad? Los que somos toñecos de corazón. Así es. De que nos apoyen para las fiestas patronales de San Antonio Abad, en lo que es la Virgen del Tránsito y San Antonio Abad. Y que nos apoyen al máximo. ¿Verdad? Los estudiantes y los viejos, ahí vamos. Sí, de verdad es que es parte de que nos identifica como un cantón que tiene rico en cultura, pero que muchas veces no se tiene el apoyo que realmente deberían. Así es. No, por eso hacerles el llamado, ¿verdad? Todos los que somos toñecos de corazón, y que nos colaboren, porque a todos nos gustan los cohetes y los tamales, ¿verdad? Eso es parte de... Esperamos el apoyo al 100% de todos los peñecos de corazón. Excelente, excelente. Agradezco ahí tus palabras y gracias. Felicitaciones. Nos encontramos acá con una de las personas que el encargado de tocar el pito hoy en lo que ha sido la viejada. Coménteme su nombre primeramente. Primeramente un saludo, Juan. Así es. Un saludo al canal que lo está grabando. Sí. Y a la afición que le gusta la viejada. Sí. Su nombre, por favor. Ismael Cañín Espere. Mucho gusto. Y coménteme, ¿desde hace cuántos años anda usted involucrado en esto de la viejada, en esto de la cultura en San Antonio Abad? Mire, ando... De la 17 años. ¿Desde 17 años? 17 años. Excelente. Don Mercedes fue mi maestro. Sí, sí, sí. Ya murió, man. Sí, que es el abuelo de... Sí, abuelo de... Sí, el papá de Daniela Ricarda. Ajá, correcto, correcto. Sí, entonces allí aprendí bastante yo, porque bailaba con él en historiante. Ajá. Bailaba yo de historiante. O sea, él, allí aprendí a pitar también. Porque yo me sentaba junto a los sifaneros y me gustaba el pito. ¿Cómo se llama al que toca el pito? ¿Cómo le dijo? Sifanero. ¿Sifanero? Sí, sifanero. Fíjese que eso no lo sabía. Sí, qué bueno pues que usted nos comenta eso. Y siga contando, ¿cómo fue su inicio? Yo bailo en el historiante. Sí. Ahí aprendí, porque me gustaban las tradiciones. Ajá. Entonces ahí aprendí a pitar. Ahí aprendí, me ponía junto a los tocadores. Ajá. Como intención de aprender. Correcto. Entonces yo ya tenía mi pitillo en la casa. Ahí, cuando llegaba de estudiar, me ponía a repasar en mi casa en la noche. Aprender los sones que le hago allí. Sí, sí, he escuchado ahí los sones, las tonadas. Sí, ahí fue que aprendí. Uh-huh. Y las canciones a nivel de radio. Sí. Porque nosotros aquí nadie nos ha enseñado. Ajá. Somos tocadores de oído. De oído nada más. De oído. Ah, no hay escuela bueno para esto. Sí, es cierto. Entonces nosotros aprendimos canciones a nivel de radio. Eso me parece muy bien. Ajá. Vivimos las canciones, las marchas, los sones de moro, ya fue en el estudio de la historia. Sí. Pero, y esto de la viejada. Ajá. Es viejísimo esto.
Y más o menos, ¿tiene usted una idea de cómo es que inicia esto de la viejada o qué representa, pues? Porque veo que anda un torito, andan unas personas enmascaradas y como que tienen que lazarlo y cuando lo lazan se acaba la danza. O sea, no sé si me pudiera explicar más o menos cómo es la cuestión. Bueno, antes, desde esto es antiguo, ¿verdad? Sí. Que habían los mayordomos y hacían estas fiestas de viejada. Sí. Que era siempre el 25 de diciembre. Uh-huh. Todo el tiempo ha sido el 25 de diciembre. Entonces, y por ahí es viene la tradición. Ajá. Una tradición vieja aquí. Sí, hace muchísimos años. Sí, hace muchísimos años. Vaya, ¿y qué, en cuál tipo de danzas ha participado usted? Bueno, en muchas danzas. Ajá. El venadito. Ajá. Torito pinto. El cuche de monte. Y este correo. ¿Y este? Ah. Este es el correo. Ajá. Llamado correo. Pero, por ejemplo, esa que usted me acaba de mencionar, del cuche de monte, yo no sé cuál es. Así, o sea, no lo he visto, pues, la verdad. Gusta le haga un tono ahí. Vaya, si quiere, háganos unas tonadas para... Este es el cuche de monte. El cuche de monte. Este es el son. El son. Excelente. No sé, ¿y con qué otra tonada nos puede deleitar? Venadito. Vaya, escuchemos el venadito. Excelente, créame que usted es una persona que tiene un gran conocimiento y qué bueno pues que esto se está dando a conocer a las nuevas generaciones. ¿Alguna otra tonada que le gustaría a usted enseñarnos o mostrarnos? Torito pinto. Démosle al torito pinto. Qué excelente. Créame que dígame, ¿algún familiar suyo ha aprendido ya el arte de lo que es el pito? Nadie. Nadie. No. O sea que ese legado. Es que no quieren usted. Ah, no quieren. ¿Y por qué será que no quieren? ¿Por qué cree usted que muchas veces la juventud o los niños no quieren involucrarse en esto de lo que es la viejada y un poco de la cultura? Porque no les interesa a usted. ¿Usted cree? No le interesa. ¿Pero sabía usted que eso es parte de nuestra identidad como toñecos? Sí, eso sí es de cultura, cosa cultural. ¿Sí? Pero como que las nuevas generaciones no le están dando mucho valor. No, ya no le dan valor. ¿Sí? Imagínese que fuera lamentable de que ese conocimiento que usted tiene no pueda ser transmitido hacia otras generaciones. Nosotros quisiéramos, pero las personas no quieren. ¿Verdad? Sí, nosotros quisiéramos, porque yo se refería a uno, que me gustaría enseñarle a alguien. Pero ellos no quieren. Ah, ya. Yo ya he tenido alumnos y se me han corrido. No han aguantado. No han aguantado. Ok. Esto no es de la noche a la mañana. Sí, requiere de, me imagino que de mucho compromiso, sacrificio y empeño. Sí, y que le guste la persona. Y que le guste también, porque si algo no le gusta, no le va a poner empeño. Sí, cabal. Sí. Ok. Y aquí una otra tonada para ir allá casi que despidiendo el video. Entonces, son del toro bravo. Va, démosle el son del toro bravo, pues, para ir despidiendo el video. Este se llama toro bravo. Ah, es el toro bravo. Thank you.
Pues, hey, de mi parte agradecerle pues por el conocimiento que usted nos ha podido impartir en esta mañana y felicitarlo a la vez, porque se ve que usted es un toñeco que no está dejando perder nuestras tradiciones. Así que un saludo y ahí estamos en contacto y esperamos seguirlo viendo año tras año. Muchas gracias. Bueno, bendiciones. Bueno, bendiciones. Bueno, pues comentarles que ya vengo bien cansado, estoy disfrutando de una paleta de sombrillitas. Ya no continué con el recorrido porque ellos llegaron a una casa donde les toca que descansar un rato, porque lo que ellos andan haciendo no está nada fácil. Fuera de cámara estuve pulsando cuánto pesa ese torito que llevan hecho de estructura de metal. De voladas pesa, o sea, no es tan liviano, no, pesa algo. También se ve que es bien sofocante andar con esa máscara que es de madera, también tiene pesa de voladas, llevan todavía una manta encima, un sombrero, y ella debe ser bien matado. Ellos llegaron a una casa donde van a almorzar algo, se van a hidratar y para continuar con el recorrido. Son pasadas las 12 del mediodía, casi la 1 de la tarde, y quizás van como a la mitad del recorrido que tienen planeado para este día. Como uno de ellos lo mencionaba, que tipo 2, 3 de la tarde esperan ir culminando. Pero yo ando un poco cansado, me desvelé, tengo sueño, llevo un poco de hambre también, y es por eso que estoy dejando hasta acá este video. Pero voy disfrutando pues de una paleta de sombrillitas de zapote, que les sabré decir que está bien rica. Así que espero les guste el contenido de este video, que se enfoca un poco de las tradiciones del pueblo o del cantón donde yo vivo. Así que dejamos hasta acá este video. Si les gusta el contenido, suscríbanse, denle like, compártanlo. Y si no, pues ni modo, pero por lo menos solo vean el video. Así que ahí estamos, turisteando con Sergio.